Bueno, pescadores, una vez más nos estamos yendo a pescar. Nos vamos sin destino, no sabemos dónde vamos, pero acá estamos, de vuelta volviendo a la pesca. Vamos a pasar a buscar unos amigos y bueno, vamos a ver a dónde vamos. Después vamos a estar esperando a otros amigos que van a llegar más tarde. Así que bueno, nada, vamos a ver qué nos depara el día hoy y vamos a ver dónde vamos, pescadores. Saludos. Perro. El negrazo. Me he dormido, pero acá estamos, el negrazo. Los chicos. Comprando unas mojarras. Vamos a hacer un tiro de pejerrey hoy. A Delphi. A Noé. Vinimos de vuelta al puesto del 92, acá el pescador. Buenas. Vino a hacer una compra de mojarra porque vamos a... Hoy salimos de vuelta, hace rato que no salíamos. Con Alejito de vuelta, hoy venimos a hacer una buena pesca. Un sueño, un frío acá. Pero bueno, otra vez volvemos a reactivar el canal y nos vamos a pescar. Nos vamos al puente de las gaviotas y vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a la variada. Hermoso día, mirá. Y ver el pejerrey. Espectacular. Vinimos con Facu de vuelta, feliz día a todos los oyentes y suscriptores también. Con Chiquito, señora. Estamos acá, puesto del 92, ruta 3, amigo. ¿Nos vamos? Nos vamos. Así. Bueno, pescadores, una vez más nos encontramos acá en General Belgrano. Nos vinimos para el puente Las Gaviotas. Vinimos a disfrutar de una buena pesca entre amigos. Vinimos con dos amigos más que nos vienen haciendo el aguante. Así que bueno, vamos a ver el lugar como está. Vemos que no han cerrado acá la bajada. Sí, no nos dejamos para poner el auto. Acá tenemos que dejar los autos, ¿no? Si no, ¿dónde los dejamos ya? Vamos a acercarnos a ver qué es lo que pasa. A ver el lugar. Hace rato que no nos veíamos, pescadores. Así que volvimos con todo. Disfrutando de un hermoso día. Vamos a ver cómo está el caudal de agua. El mando. Vamos a acercarnos y hablar con los chicos. Ah, está medio. ¿Qué, allá? Mira, el palo está donde está. Ah, hicieron una re zanja como para que ni pases caminando. ¿A dónde? Acá. Bajemos. Jugar. No. ¡Ay! Para que sigo grabando yo. Me la re. Acá estamos con los pibes. Volvemos otra vez. ¡Qué viento, por Dios! ¡Qué viento! Hermoso. Amigos, bueno, pescadores, acá estamos pegando la vuelta.
La verdad que mucho viento, no tenemos lugar para bajar. Queremos acampar y hacer un asadito, más que todo, ¿no? De disfrutar hoy justamente que es el Día del Amigo. Y bueno, nos estamos pegando la vuelta, nos vamos a Manantiales. Vamos a ver si podemos buscar un lugar de reparo, donde estar tranquilo ahí y bueno, tirar la caña y poder bajar las cosas, porque la verdad que acá están cerradas las entradas y bueno, hay que dejar el auto en el puente y bajar las cosas caminando. Mucho viento, lugar. Aparte. Y estamos con chicos viento. También que venimos justo a disfrutar, así que bueno, nada. Demasiado nos pegamos viento, la vuelta, no. Vamos a Manantiales y vamos a disfrutar ahí. Nos vemos. Nos vemos un rato. Buena. ¿Cómo? No, mira. Adentro de la canasta, del mate. Buena, pescadores. Acá estamos, volvemos de vuelta con el pescador 19. Pudimos llegar a destino después de ir al Puente de la Gaviota, que no pudimos regresar. Acá estamos con Delphi. Saludos, Delphi, para todos los suscriptores. ¡Blupe! Nero, nos volvimos a reencontrar de vuelta. Acá estamos en Belgrano, Puente Manantiales. Nos volvimos de vuelta para estos lados. Así que bueno, nada, disfrutando de la pesca. Llegamos medio tarde, nos pusimos a armar, apenas vinimos, así que bueno, nada, ahí están las cañas tiradas, se podrá notar, así que bueno, nada, ya están los chicos, están preparando el asado, ahí vamos a pasar a mostrar. Facu, ¿cómo andás? Feliz día, amigo. Acá estamos con Johnny, con Pri. Johnny está ahí arreglando sus cosas. ¿Qué pasó, Johnny? Contanos. Corté sin querer la tanta muy fina. ¿Mucho enganche? Sí. Está medio barroso este lugar. Pero bueno, vamos a probar igual. Olvídate, Johnny. Llegamos medio tarde, pero venimos. Por lo menos vamos a disfrutar acá un día del amigo. Acá estamos con Martu. Vamos, Marto. Mirá, este muchacho nos sorprende. Mirá. Todo caserito, mirá. A ver por acá. ¿Puedo pasar a ver por acá cómo va todo esto? No. Miren esto, miren. Son una máquina los pibes. Una máquina. Y bueno, acá estamos. ¡Aarón! ¡Es Aarón! Disfrutando de este paisaje. Una vez más, volvimos a General Belgrano. Puente de Manantiales. Nos alejamos un cachito del puente. Buscamos el reparo porque está muy ventoso, la verdad. Por eso no nos pudimos quedar también en lo que es allá Puente de las Gaviotas. Así que bueno, volvimos para estos lados. Miren estos muchachos. Y no sé si tengo un pique, hay mucho viento, pero mira. Qué grande, Facu. Yo no sé, Qué picar, Facu. Acá hay pique, No, olvídate. Qué jarrita, Chocolatada. Vamos. Martu, ¿qué va a pescar, Martu? Pescadito. Todos los buitres alrededor. Ahora sí, ¿no? Ñam, como ñam, los municipales. Ñam. Todos ñam. Mirá. Cocinero. Qué amigo. Cacera, Johnny, mirá lo que es eso. Mirá. Cacerita. Mirá. Qué máquina. Vení, chiquito, vení. Es lo que tiene Leo acá, la aceituna de la felicidad. A ver.
contarnos dónde estamos. ¿Y por qué estamos acá? ¿Por qué no es del puente de la Gaviota donde dijimos que íbamos a ir? Había un viento tremendo, no íbamos a poder hacer asado, nada. Y andás a ver si íbamos a sacar algo, así que decidimos retroceder un poco más. Y no teníamos lugar para bajar. No había lugar para bajar, nada. Todo cerrado, para los pescadores. Pasar, pero otro día capaz. Le decimos a los pescadores, sí, le avisamos que... Se lo recomendamos, pero un día... Hay que bajar caminando con mochila para llegar a destino, si uno quiere llegar a un buen lugar. Pero no se puede bajar, el auto se tiene que dejar arriba del puente o costado de la vía. Sí, porque empieza en un tramo antes del puente. Y bueno, y ahora estamos acá en el puente de Manantiales, que el puente está allá, pero nosotros costeamos un poco por donde siempre bajan todos los pescadores. Y estamos acá, estamos comiendo un asadito, ahí estamos haciendo el asado con Facu. Nada, disfrutando el día y está hermoso. Con toda la familia, con amigos, disfrutando el día del amigo. Acá andamos. Tranca. Salud. Espero que tengamos una buena pesca. Sí, pinta. Eso esperamos. A ver, Alejo, ¿cómo va esto? Miren, pescadores. Y acá estamos, tranqui. ¿Eh? Sí. De 10, Ale. De 10 va aquello. De 10, va de 10. De 10. Recién dimos vuelta aquel. De 10, perro. Mire qué asazo estamos haciendo acá. Disfrutando el día del amigo. ¿Eh? Compartiendo. El Facu, a pleno, acá, los asadores. Allá chiquito, Pri. La nueve se fue por allá. Y bueno, acá estamos, disfrutando. Disfrutando un hermoso día. Cero pique por ahora, pero lo importante es estar pescando y disfrutando un buen día con amigos. Creo que esto es uno de los mejores momentos que tiene el pescador. ¡Vamos! Alejo, te pasaste, perro. La verdad que es zarpado. Miren, pescadores. Es espectacular. Disfrutando con amigos. Todo este río para nosotros. Bueno, pescadores, estábamos armando justito línea para pejerrey y mire, el negro acaba de sacar uno acá. Delfi, hermoso, ¿no? Hermoso pejerrey, mirá. Vamos. Bien ahí, negro. Con la paternoster, ¿no, amigo? No, así. No, espere, pescadores. Yo acá armando línea de fondo, encarnando con mojarra. Y mi amigo, espere, escuchen esto. ¿Con qué sacaste, negro? Una malla para acá, esa más abajito que usamos nosotros. Nah, es increíble. Así que se enganchó en una coreana, digamos. Nah, increíble. Debe ser por ¿cómo se llama? La harina de maíz. Así que bueno. Un capo negro. Vamos a probar ahora de fondo, a ver qué es lo que pasa. Y así estamos, pescadores. Con un poquito de viento, no mucho, porque bajó un poco a lo que había. Ahora estábamos tirando para el pejerrey de fondo. Estamos probando. El negro nos sorprendió con lo que sacó. Con una coreana nos sacó un pejerrey. Es tremendo. Máquina. Bien. ¿Y qué era? ¿Línea de mano, negro? Sí. ¿Línea de mano? Línea de mano. ¿Viste lo que es, no, negro? Acá no. Con lo que quiere. Con lo que quiere. Y bueno, acá estamos disfrutando. Allá están los chicos. Gente que se va sumando. Se ven los pescados que están saltando ahora, recién en aquella curva. Se está viendo. Así que bueno, estamos probando. Lindo día. La verdad que la estamos pasando muy hermoso. Con amigos. Un panorama espectacular. La verdad que hace rato, pescadores, que no salíamos. Por una cosa u otra siempre, bueno.
Pero bueno, acá estamos. Y bueno, probando, disfrutando de la buena pesca. Así que bueno, nada. Todo esto para ustedes. Abrazo grande, pescadores. A ver, Delfina, a ver qué trajiste, Delfina. Miren, pescadores. Salió la carpa. Vamos, Delfi. Esa masa sacó una carpa. Con la masa de ajo, con la que tienen en el canal, ustedes saben. Mirá qué linda carpita. Muy bien, vamos, muy bien, pescador. Allá se van los pibes. Saluden a un amigo. Se van retirando los chicos. Nosotros nos vamos quedando acá. Pescadores. Estamos a pleno. Hasta la noche. La verdad que se planchó. Miren lo que es esto. Hermosa está. Nosotros nos vamos a quedar un rato más. Nos vamos a ir más despacito. Y bueno, disfrutando. ¿Por qué salía? No sé. Bueno, acá estamos, pescadores. Está oscureciendo. Seguimos haciendo el aguante acá con Ale. Capaz que si nos ponemos más para acá nos vemos, ¿no? Vamos para acá. Así que nos apunto. Ahí nos vemos mejor, ¿no? Nada, acá estábamos. Yo me pegué una re siesta hace un rato, no salió nada en todo el día. El negro nomás sacó una carpa y un pejerrey. Así chiquitito el pejerrey. La prisa con una vieja al agua. Ahora está re planchado, como pueden ver. Pero hoy tuvo medio con mucho viento. Hicimos el asado todo, un viento. Pero no hubo mucho pique. Igual se ve que andan los pescados, pero hay muchos muy chicos. Y no quieren salir. Aparte hace mucho frío a veces. La carpa, lo más grande sale en el verano. Algunos no. Capaz que con la luna y todo. Hoy capaz que vinimos con la luna mala. Venimos con la luna un poquito, con la luna un poquito medio mala, sí. Pero bueno. Y eso influye mucho. Sí, sí, sí. Aquí viene la nube. ¿Cómo andan, pescadores, pescadoras? Acá estamos. La verdad que está hermoso. Un hermoso día pasamos, aunque no sacamos nada. Allá hay gente del otro lado que se está quedando a pasar la noche. Y bueno, nosotros seguimos acá. A ver qué es lo que pasa. A ver si... Si sigue. A ver si... Elegante, mandame una carpa. Bueno, a ver si sigue picando. Podemos sacar algo. Aunque sea. Allá Johnny tiene fe de... Sí, hasta el último de sacar algo, hasta claro. El último minuto va a tirar. Pero bueno, no hay que perder la esperanza. Vamos a consultar con Johnny a ver qué es lo que dice. Y bueno. Vamos a ver qué dice Johnny. Como pueden ver acá en el río este, en el puente manantial, hay un barro tremendo. Bueno, estamos mostrando a Johnny que va a lanzar. Va a hacer un tiro. Amor. Máquina. Ahí está. Como todo pescador ahora va a dejar eso en... no. No enrollo, pero la costumbre de tener la tensa la... ¿Qué onda, Johnny? ¿Está bien? ¿Vos qué decís? A ver bro, ahí está con Ale. Y se escuchará bien, espero que se escuche bien. Sí, sí. ¿Qué pasó, brother? ¿Por qué no pescamos hoy? No, ni idea qué pasó. A mí no sé si fue la luna, o el viento, o el frío, pero bueno. No sé, pero hubo unos piques en los compañeros, pero bueno, yo por ahora nada. Nada, loco. Y insistiendo. Hay que insistir, no queda otra. Y acá estamos, firmes, a ver si podemos sacar algo, aunque sea. Vamos, de última, ¿no? De última. Último tiro, no. Acá, que
podamos quedarnos antes que nos agarre toda la oscuridad. Como igual, la pasamos hermoso, hermoso la pasamos. Sí, olvidate. Alto día, la verdad que un día del amigo en el río, La verdad que hermoso. Y bueno, espero que espectacular. Que les guste. Capaz que los pescados estaban festejando con los amigos, por eso no estaban. Y bueno, miren lo que es este río. Y acá estamos nosotros, esperando el pique. Mientras el atardecer nos va contemplando algo muy hermoso, también una vista muy hermosa. Y bueno, ahí tiene. Que subir para mostrarlo, pero... Caña de Johnny. Esperando a ver el pique. Y acá está la otra que la dejé ahí. Bueno. Ya guardamos un par de cosas. Y bueno, algo que siempre vamos a recomendar en lo que es acá en El Pescador. Muchachos, un poco más de pila, vamos, pescadores. El río es de todos, lo tenemos que cuidar. Tenemos que dar el ejemplo a los menores. A ellos tenemos que mostrarles que hay un futuro y un mundo que le podemos dejar limpio, aunque sea. No le quiten los sueños a los demás, no le quiten los sueños. Dejémosles un lugar limpio. No enseñemos una mala cultura, no queremos eso, no queremos eso. Creo que es así, Alejo, ¿no? Sí, Gerard, te dan... No sabes si te da lástima, bronca o... No sé, porque... Tenés algo, ¿cómo lo vas a tirar? ¿Sabés? Lo ve y te da cosa verlo ahí tirado, la mugre. ¿Sabés toda la contaminación que hace? Que tarda un montón en degradarse. En fauna. Y que, claro, y que crece el río en botella, está lleno de caños, todo. Hasta caños del agua ahí. Y los pescados a veces se quedan atrapados en bolsas, todas las cosas. Y hace mal al planeta, todo. Y más a los ríos, porque... La mugre. Es de todo, es de todo, loco. Es de todo. No te cuesta nada llevarte el paquete de galletitas que comiste. Si lo viniste a disfrutar, a pasar bien acá, a comerte, tomate unos mates al lado del río con un paquete de galletitas, llévatelo. No te cuesta nada. Si te viniste a tomar unos vinos, pasarla lindo, no pasa nada si una te lo llevas. Tal cual, una bolsa. Tal cual, Johnny. Llevar. Una bolsa que... Llévate lo tuyo, loco. No, claro. No molesta, loco. Cualquier canasto, fíjate que encontrás en cualquier lado. Dejalo ahí y listo. Demos el ejemplo a los demás. Demos el ejemplo a los demás.